Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a criticar a estos idiotas que son Zombie Cara con OZXL280 Lengua Admire Usuario 87 y el Dios Sasuke, unos 5 idiotas que se la pasan criticándome y dándome ate. Entonces primero voy a criticar a Zombie Cara Kono. Bueno, vamos con este que es Zombie Cara Kono, el peluchero inmoral. Deberías llamarte mortal porque eres un muerto, pero bueno, este men tiene 13 años, nació en 2010 y tiene una discapacidad que es síndrome de Down. Este güey me robó una foto privada que no quiero mostrarles la cara, pero bueno, además hace figuras de plastilina hechas como si fuera un niño de kinder y no sabe a la perfección. A ver, idiota, mis custom son mucho mejores que esa atrocidad que hiciste en el kinder, y los custom los hacen coleccionistas y le saben a la perfección y no como tú. Además, lo peor, me creo un grupo de WhatsApp llamado Anti Fernando Castro. No me voy a unir a ese maldito grupo infeliz porque tu grupo de seguro no tiene mucha gente. Además, que carajos le hizo una video respuesta en modo short a Sebas, que en mi fiel ayudante. A ver, idiota, no te metas con mi amigo y mejor vete a molestar a tus amigos. Y lo peor del video, usa un fondo en croma aquí bastante horrible, no sabes usar el fondo verde, carajo. Y como pueden saber, Connie es una persona de 13 años que es retrasado mentalmente y su voz no parece de un niño mayor de 13 años. Ahora vamos con ZXL. ZXL280 es otro hater de mi canal que antes era God junto con Glenn, pero me traicionaron. El sube vídeos de Gameplay en emulador y no son un éxito en vistas, son un fracaso. Además, tu canal me da pena ajena y me critica contra mí. Fue horrible, al igual que el de Sasuke Woke. Pero bueno, este hater es un mentiroso y traidor. Ojalá que le quiten el internet, le rompan sus dispositivos al igual que Cartman y lo internen. Ahora pasamos con Glenquadmite. Glenquadmite es otro idiota hater de mi canal. Lo conocí hace 2 años y era buena persona hasta que se enteró que mi contenido comenzó a decaer y caí a la mediocridad. Este güey me traicionó. Sus vídeos también son un fracaso en vistas, aburridos y decepcionantes. Y una cosa más, como carajos no pones tu nombre real y pones uno de un personaje ficticio, no jodas. Yo uso una foto de Woody y me llamo Fernando Castro y tú solamente eres una persona ficticia sin identidad. Ojalá que te hackeen el canal y te lo borren y te arresten por acoso cibernético. Ahora vamos con el usuario 87. El usuario 87 es otro hater de mi canal. Se burló de un mono al final del video de mis compras en septiembre 2023. Eso sí da risa y es imposible que un hater se ría de mis monos. Además, sus vídeos tampoco no tiene vistas y no tiene identidad. Será mejor que te larges de YouTube, no tienes identidad y de seguro te arrestan sin saber tu identidad. Y por último vamos con el diablo Sasuke Woke Gay. Y por último, el demonio Sasuke Gay Woke es otro hater de mi canal. Sus miniaturas son horribles, parecen miniaturas creadas desde el 2014 entre 2017, y mi crítica es un vídeo bastante horrible. En conclusión, el demonio Sasuke Gay Woke debería mejorar sus miniaturas para que no parezcan miniaturas del 2015 para abajo, y deberían sacarte de tu casa y vivir como vagabundo y que te arresten también. Y como pueden saber, ya terminé de criticar a estos 5 bastardos. Y bueno, que les digo, estos 5 haters no me respetan. A se me olvidó también a Connie o Zombie Cara Pija. Hola, Zombie Connie, deberían quemarles sus peluches. Además, por culpa tuya, Connie, hiciste que borrara plantas vs zombies héroes. Y 2, deberían meterte a un manicomio también o que te internen en un hospital para retrasados mentales. Y no les recomiendo suscribirse a estos 5 canales, son decepcionantes. Pero bueno, espero que les haya gustado esta crítica. Si te gustan nuestros vídeos, danos like, comenta y suscríbete. Yo soy Fernando Castro y nos vemos.